México es hoy una plataforma global de negocios. Con ubicación estratégica, tiene acceso directo a Norteamérica y Sudamérica, acuerdos comerciales con más de 40 países y un mercado interno de 110 millones de habitantes. México es la plataforma industrial ideal para dar servicio a todo el mundo. Durango, con una nueva carretera transoceánica que permite el transporte de mercancías entre el Océano Pacífico y Atlántico en un tiempo récord de 12 horas, es ideal para expandir la inversión y elevar la productividad a través de servicios logísticos multimodales, conectividad global y sustentabilidad a largo plazo. Conectividad. Cuando tomamos la decisión como empresa de ubicarnos aquí, como uno de los puntos muy importantes era la logística. O sea, básicamente necesitamos mandar nuestros productos en un tiempo muy corto a Estados Unidos. Esta ubicación hasta ahorita nos funciona muy bien en respecto de la conexión de los mares. Ya tenemos la conexión a Mazatlán. La decisión de esta nueva inversión en México se basa justamente por esa conectividad que Durango ofrece a la industria, y no solamente de la carretera Durango-Mazatlán. Hoy día se ha ampliado la carretera Durango-México, donde nosotros tenemos un mercado muy importante en México, sobre todo en Occidente y en el centro del país. Y hoy estamos trayendo productos que fabricamos en Chile vía el puerto de Mazatlán. Nosotros trabajamos casi esencialmente desde el puerto de Altamira hasta acá. Y para este trayecto, que es lo que más hacemos con todo lo que importamos de materias primas desde Europa, pues no tenemos dificultad. Estamos pensando en el mercado local, esencialmente, y también exportación desde México a Estados Unidos. Durango tiene toda esta facilidad, cuestión de transportes, de agentes aduanales. Entonces tiene muchas facilidad de mover cualquier mercancía. Con la buena relación que tenemos en la área de nafta en respecto de los impuestos y todo esto, para nosotros está mucho más fácil conseguir el material de Estados Unidos y traerlo. También en respecto de los impuestos es muy organizado. En Durango se empieza a hablar fuertemente de la conectividad porque es una realidad. Infraestructura y ambiente de negocios. El gobierno del estado ha venido facilitando fuertemente la instalación de la industria en esta tierra, principalmente con algunos incentivos fiscales, algunos apoyos en trámites, en gestión de permisos, lo cual también nos permite a nosotros como industria poder hacer construcciones más rápidas, hacer contrataciones de personal más eficientes. Facilidades que nos dieron por parte del gobierno, instalarnos aquí, obtener un terreno y cosas así. Sí, estamos recibiendo buen soporte del gobierno en este aspecto. Nosotros estamos adquiriendo un terreno en el CLIF, que además cuenta con infraestructura, no solamente de carretera, sino también de vías de ferrocarril, donde el gobierno del estado tiene la visión de crear una aduana donde nosotros hoy día podemos llevar producto ya con carácter de exportación desde Durango, aprovechando el Tratado de Libre Comercio que México y Durango tiene con Estados Unidos, con Canadá. Porque Durango tiene muy buenas vías de comunicación. Es fácil exportar de México a Estados Unidos. La forma como está organizado todo el sistema aduanal y el sistema de exportación en lo que respecta a todo el tipo de documentación que hay que tramitar y se hacen con facilidad. La visión estratégica del gobierno del estado, incluso el estado de Sinaloa, se tiene el que Durango pueda producir no solamente para Estados Unidos, para el mercado interno, incluso para Europa o Asia, saliendo a través del puerto de Mazatlán. Elegimos fácilmente Durango y lo comparamos con otros estados de México y acabamos por optar por Durango por diversas razones, incluso también la forma como fuimos recibidos por las entidades locales. Tuvimos siempre bastante apoyo y abertura de la parte de las entidades competentes, que es de los organismos oficiales como CEO, SEDECO o la Secretaría de Economía, también de los organismos,
de infraestructuras básicas, como sea las compañías de gas, de electricidad, de internet, de comunicaciones, de todo eso. En la parte energética, Durango tiene un gran potencial. El aprovechamiento de energías verdes, energías renovables, principalmente la energía solar. Se habla también de proyectos eólicos que el gobierno del estado tiene en mente. Estamos haciendo una generación de energía a base de biomasa. Durango cuenta con residuos forestales. Aquí es más fácil obtener esa atención porque aparentemente pues Durango da más importancia a la inversión extranjera. Capital humano. Como uno de los factores importantes para nosotros era el capital humano. Que ocupamos en nuestra operación son ingenieros de calidad, de manufactura, supervisores. Este gobierno ha estado muy cercano a la industria, ha venido impulsando mucho la educación con nuevas universidades, universidades tecnológicas, los ingenieros que están ejecutando nuestro proyecto. La mayoría son egresados del tecnológico, de las universidades tecnológicas. Tengo aquí un equipo permanente trabajando de 3 personas en permanencia, expatriadas acá, y todos los restantes miembros del equipo son personas mexicanas. La gente es muy amable, tienen buenos estudios, muchas ganas de trabajar. Sí, son muy dedicados, tienen este sentimiento de pues, muchas responsabilidades, están preparados. La gente no falta, está a gusto, viene a trabajar. Hacen el trabajo muy bien. Los egresados de las universidades de provincia y sobre todo de Durango salimos con muchas ganas de trabajar. Pues es fácil obtener la gente que se necesita para cada puesto de trabajo. 10 personas han ido a Portugal a tener entrenamiento con nosotros sobre las diferentes áreas. La disponibilidad de la gente para ir ahí ha sido total. Empresarios de capital han puesto y han confiado en el talento mexicano y sobre todo en el talento duranguense. Hoy día, la mayor parte de los directivos de la compañía son mexicanos, pero sobre todo todos los supervisores, jefes de área, obreros, son duranguenses. La mano de obra aquí en Durango todavía es un poquito más barata que en algunos otros estados de México y tampoco es menos calificada. Trabajan bien en equipos. Durango hoy día cuenta con una infraestructura turística, una infraestructura para que nuestros ejecutivos, nuestros empleados puedan permanecer en la ciudad. Calidad de vida. Me gusta mucho estar aquí en Durango. La vida está muy buena, con mucha calidad. Para empezarlo, el clima es algo que ya no quiero cambiar porque es la posibilidad de salir. Todos los días, todo el año. Lo poco que vivo aquí, lo vivo bien. Aquí en Durango, pues tienes todo lo que te hace falta para tener una vida, digamos, con calidad. Cuando vengo a Durango, es esencialmente para trabajar y mucho, porque me cuesta mucho venir aquí de tiempo y de todo, de viajes, porque vengo desde Europa, pues aprovecho lo máximo de horas por día. Y al final de día lo que necesitas es de tener algo que te compense. Y aquí lo encuentras fácilmente, sitios donde puedes comer bien, en ambiente bueno, con buenos vinos, pues con buen ambiente, un clima fantástico. Muchos lugares bonitos, centros históricos y la gente muy amable. Pues no está tan calor ni frío. La ciudad está muy, muy buena para hacer deporte. Hay muy buenas instalaciones, por ejemplo, de natación. Ofertas culturales que hay en la ciudad, los conciertos, los festivales. No piensas que te falta algo. ¿Ya? Todo está aquí y cuando quieres salir, hay muchas oportunidades también que están cerca. Puedes ir al norte, puedes ir al sur, puedes ir al Pacífico. Básicamente tienes todo enfrente de tu puerta que te permite obtener una vida con mucha calidad. Es una ciudad tranquila que permite que la persona de fuera se sienta confortable. Muchos lugares para pues, disfrutar, cines, bares, restaurantes. Mi esposa es mexicana, ya tengo mi familia aquí. No tengo necesidades o prisa de retirarme de aquí. El Durango ya me gustó para quedarme aquí. Durango,
Desarrollamos el futuro ahora.